grupo nació cuando nos conocimos en décimo, pues la verdad siempre hemos tenido como una gran atracción hacia la automatización y hacia la programación. Entonces quisimos apostarle a la creación de esas alarmas inteligentes porque la inseguridad es mucha en el país. Entonces la necesidad de seguridad y la facilidad que nosotros tenemos para hacer las alarmas y el precio tan asequible, pues nos pueden formar una empresa bastante nueva y bastante innovadora. Descubrimos que nuestro proyecto es muy rentable porque ofrece seguridad y accesibilidad, y es lo que la gente está buscando. Nuestras alarmas pueden brindar las dos cosas, ya que si la persona entra a su residencia y activa la alarma, le va a llegar un mensaje de texto inmediatamente a su teléfono y pues lo va a mantener al tanto de lo que está pasando. Primero empezamos con la programación, para eso pues en el computador a través de una aplicación Arduino que sirve especialmente para hacer la programación en especial. Después necesitamos los materiales, que en eso necesitaríamos la placa Arduino. También necesitamos un módulo GSM para poder enviar el mensaje. Necesitamos un regulador. También necesitamos un cargador especial de 12 voltios. Y pues ya después de tener todos estos materiales, unificar todo, tanto la programación con los materiales ya conectados y ver el manejo de cómo ya, si ya se hizo bien y pues si falló algo, entonces empezamos otra vez desde el principio. Pues gracias a la formación que reciben en el colegio en la parte tecnológica, Poeta Yuspar llega a fortalecer esos conocimientos que ellos tienen, cómo darles una mejor visibilidad, cómo pueden ellos esos emprendimientos darlos a conocer a través de plataformas virtuales, darlos a conocer al mundo, de que sepan que en cada uno de sus municipios ellos están trabajando la parte tecnológica y dar a conocer esos emprendimientos. Gracias a Poeta Yuspar, nosotros hemos aprendido a cómo manejar nuestro proyecto, cómo llevarlo de un sueño a la realidad, cómo enviarlo a diferentes partes del mundo utilizando las tecnologías que ahora hay, hacerlo conocido, también agregarle métodos de innovación en él, además de que queremos lograr que sea completamente neto, que esté en todos lados, verlo como algo funcional y que ayude al cliente. Este emprendimiento que ahora tienen los jóvenes se ha desarrollado gracias al acompañamiento del proyecto Poeta Yuspar y al trabajo articulado entre el SENA y la institución educativa Santa Inés. Muchísimas gracias, Proyecto Poeta Yuspar. Gracias, Proyecto Poeta Yuspar.